And the hammer of decree and judgment. Y con una espada en una mano y con el martillo que de juez que decreta en la otra mano. You shall know how to fight through your prayer. Y tú vas a aprender a pelear aún así en oración. And you shall know also know how to decree the decree of the judge. Y tú vas a aprender a decretar así como decreta un juez. For God has called you for such a time as this. Porque Dios te ha llamado aún para esta misma hora. And God has brought you to this place. Y Dios te ha traído a este lugar. And no one can remove you from this place where God is. Y nadie te puede remover de este lugar. Nothing shall come upon you. Nada te va a venir contra ti. Nothing shall come nigh your dwelling place. Nada va a venir a tu lugar, de tu casa. The Lord is with you for these assignments. El Señor va a estar contigo en estas comisiones. The Lord is going to be resting upon some of you. I see 7 of you. Yo, el Señor, el Espíritu de Dios va a reposar sobre muchos de ustedes. Y veo 7 de ustedes. Wherever you are, just begin to pray. En donde quiera que tú estás, ahí empieza a orar. I saw you in Publix. Oh, te veo en el supermercado, en Publix. Whenever it hits you, just begin to pray. Y ahí donde el Señor te tome, empieza a orar. Some of you have court cases coming up. So, algunos de ustedes aún tienen casos en la corte, que citas que tienen. Whenever you're there, just begin to pray. Y aún cuando te encuentres allí en la corte, empieza a orar. And what you say shall be what the judge shall say. Y lo que tú digas y decretes va a ser lo que salga por la boca del juez. This is the authority that the Lord is giving you. Esta es la autoridad que el Señor te está dando. My God, so good. Let's pray in the Spirit. Let's receive that the Lord wants you to receive. Ora en el Espíritu. El Señor quiere que reciba. Solo recibe. The Lord says, el Señor dice, it's also prophetic. También es profético. And he says, and it's also apostolic. Y dice, también es apostólico. The gifting, not the position, but the gifting. El don que hay sobre ti. No es que sea mucho de la posición, pero el don que hay en ti. The gift of breakthrough. El don de milagros. And the gift of spiritual authority. Y el don de esa autoridad espiritual. I see some of you that have been in chains. You're breaking your chains. Algunos de ustedes ya veo que las cadenas han tenido cadenas, pero se están rompiendo. It's like you've been held down to the ground and you haven't been able to move. Es como que hubieras estado atado, pegado al piso, amarrado, pero estás ahora moviéndote. But as you're recognizing this new anointing on your life, pero así que reconoces esta nueva unción sobre tu vida, you're breaking forward. Estás levantándote. I hear the Lord saying, yo escucho al Señor decir, he's blessing your children. Él está bendiciendo tus hijos. And your children shall have a double portion anointing. Y tus hijos van a tener una doble porción. So travail over them. So ora, intercede por ellos. Lay hands upon them. Pon tu mano, imparte sobre ellos. For your first assignment is to raise up God's children. Porque tu primer comisión es levantar los hijos de Dios. And where God has brought you, y donde Dios te ha traído, can no man remove you from that place. Nadie te puede remover de ahí. For God has called you to bring your children to this place. Porque Dios te ha llamado para traer hijos a esta casa. Jesus, God of justice. I can't say some of the things I'm seeing in the spirit. Yo estoy viendo en el espíritu. But the Lord is touching situations right now. Dios está tocando situaciones. There's a unique anointing for families tonight.
hay una unción especial para las familias en esta noche. And I also see you learning how to pray in a more powerful way. Yo estoy viendo que usted está aprendiendo a orar en una manera más poderosa. And even during service, you begin to pray when you feel something may not be right. Y aun cuando el Señor te está mostrando que ores porque hay algo que no está bien. So that everyone can feel the love of God. Para que todos puedan sentir el amor de Dios. So that everyone can experience the breakthrough of God. Para que todos puedan experimentar los milagros de Dios. And this will begin to take the house to another level, the church. Y eso, este movimiento va a empezar a llevar la iglesia a otro nivel. Even in worship, it shall go to another level. Aún mientras adoran aquí, los servicios de adoración van a servir a otro nivel. Don't seek to be seen. No busques que la gente te mire, te vea. For some of you will pray and take the worship to another level. Pero algunos de ustedes van a orar ahí, sentados en el medio del servicio, y se va a levantar la adoración a otro nivel. For the Lord has called you to be intercessors. Porque Dios te ha llamado a ser intercesora o intercesor. Jesus, so good. Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. So good, Lord. So good. Father, I release the anointing of Deborah. Yo desato ahora mismo la unción de Débora. I release the mantle of the prophetic helper. Yo desato ahora mismo el manto profético de ayudar. The prophetic strengthener, builder. El que anima, el que levanta, el que edifica. In Jesus' name. Father, I release the spirit of Jael. Yo desato ahora mismo la unción de Jael. The spirit of the prophetic warrior. El espíritu de el guerrero profético. Jesus. Yes, Lord. Lo recibo. Dígalo, recibo. Just tell the Lord thank you for what he's giving you tonight. El Señor te está dando esa fe. Whatever the Lord is giving you, just tell him thank you. O lo que el Señor te esté dando, lo que tú sientas que el Señor está derramando sobre ti, dale gracias. You will begin to see the manifestation of his grace. Tú vas a empezar a ver la manifestación de su gracia. This supernatural. Estas cosas sobrenaturales. It will surprise you at first. Y te va a sorprender en momentos. But you shall begin to believe it and trust it. Pero vas a empezar a creer y vas a empezar a confiar. You shall walk past people and see things in the spirit about them. Vas a caminar así alrededor o pasando para algunas personas y vas a ver cosas en las personas. Gracias.
today. Anoche, toda la noche, anoche y hoy. I've been asking the Lord, Lord, what do you want to say? Y yo le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿qué tú quieres decir? And there's very little He would give me. Y él me da, no sentía que me daba mucho, poquito nada más. Because He kept telling me. Porque me continuaba diciendo. That you would come and impart and release gifts. Porque él me continuaba diciendo, vas a impartir y vas a desatar los dones. The more you study and put in your mind. Lo más que tú estudias y pones en tu mente. Sometimes the less you will let God give you in the moment. Lo menos que entonces vas, el Espíritu Santo va a fluir por ti. We get afraid and we want to control what happens. Okay, porque tenemos miedo de, y entonces queremos controlar lo que suceda. But Jesus said to the disciples, He said, "Take no thought for what you shall say." Y pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no te preocupes lo que vas a decir. For in that very moment, He said, "In that very moment, I will give it to you." Porque en ese mismo momento yo te lo voy a dar. So He does that all the time. Y él hace eso, él hace así todo el tiempo. Because He wants the Holy Spirit to speak through us. Porque él quiere que el Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotros. Amen. Amen. I want to speak to you tonight. Quisiera hablar en esta noche un poquito. You can turn it on, babe. I want to talk tonight about the spirit of Elijah. Quiero hablar, compartirles en esta noche del espíritu de Eliseo, de Elías. Elías. Elijah was the prophet that began the takedown of the ruler Jezebel. Elías fue el profeta que empezó a derrumbar la reina Jezabel. She was a woman that took over a kingdom through manipulation and seduction. Ella era una reina que manipulaba a través de control y seducción. And she turned the kingdom of Israel to a kingdom of demonic worshipers. Y ella volvió el reino de Israel de adorar a Dios a un reino de adoración de demonios. And the Bible says that God sent Elijah to take down Jezebel. Y el Señor dice, la Biblia dice que el Señor mandó el profeta Elías a destruir esa mujer demoníaca. Later on in the Bible, Jesus is coming forward. Y luego en la Biblia cuando Jesús ya viene. And the Bible says that John the Baptist came in the spirit of Elijah. Cuando la Biblia dice y habla que Jesús Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. To do the same thing that Elijah did to make way for Jesus. Para hacer lo mismo que había hecho Elías para hacer camino, preparar camino al Señor. The Bible says that John the Baptist wore camel skin, he ate locusts and wild honey from the wilderness. El Juan el Bautista dice que vestía pelo de camello y que comía langostas y miel silvestre. And that was very important. Y eso es bien importante. Because the people were still caught up in the idolatry. Porque la gente en aquel tiempo todavía estaba envuelta en idolatría. So John the Baptist he grew in the presence of the Lord in the wilderness, not in the idolatry. So el Juan el Bautista creció, se desarrolló en el desierto, no en el ambiente de idolatría. He was set apart. Él había sido separado. He grew in his relationship with God in a set apart place. Él creció en su caminar, en su intimidad con el Señor, en un lugar separado, en el desierto. The prophet Elijah was the same way. El profeta Elías fue lo mismo. He was able to come from being in the wilderness of seeking God for a long time. Él vino de estar en el desierto, separado, de estar con el Señor por mucho tiempo. Being set apart from the idolatry. Estar separado del espíritu idolátrico. Being set apart from the perversions. Estar alejado de las perversiones. From the greed and from the evil and the murders. De estar separado de las perversiones, de la corrupción, de los homicidios. To come out of the wilderness full of God's power. Para salir de allí del desierto lleno de poder. And to challenge and break the power of that ruler that was releasing evil. Y para desafiar y romper la estructura de maldad de ese reina demoníaca. God has also called you in the spirit of Elijah. Dios te ha llamado a ti
en el espíritu de Elías. In the power and the spirit of Jesus Christ. En el poder y en el espíritu de Jesucristo. He's giving you the authority of his kingdom to challenge the wickedness of this time. Él te ha dado la autoridad de su reino para desafiar la maldad de este mundo. So that the hearts of men would turn to God. So así los corazones de los hombres se vuelvan al Señor. Now, Elijah was a prophet that was very confrontational. Elías era un profeta que era bien confrontado. The Bible says that Jezebel and all her witchcrafts were many. Jezebel era conocida por sus brujerías. But Elijah came right up to Jezebel and Ahab, and he warned them, and he told them to stop. Elías vino y los confrontó y le dijo acerca de su maldad, de sus perversiones, y le dijo que tenían que parar eso. Jezebel was so vicious and so murderous. He was so bold and he say this for me right. He was so bold and fearless. Yet he was so bold and fearless. Elías aún así era bien valiente y era bien atrevido. Turn your Bible with me to Luke 1 and 17. Vamos a Lucas 1:17.